¿Qué onda, muchachones? Estamos aquí otra vez de vuelta. Y tenemos una gran personalidad de... Lo han visto seguramente porque todo el mundo le ha salido de ya sabes, de ads, de Facebook, de Google, de no sé qué. Es un cuate muy, muy, muy inteligente, muy versado sobre la parte de marketing digital. La mayoría de la chaviza te conoce, ¿no? Sí. O sea, saben quién es Juan Lombana. Entonces, ahorita nos vas a contar un poquito sobre eso. Vamos a platicar también tu tallo del cabello. Pero vamos, vámonos, ahora sí que como en la Buenos Aires, vámonos por partes. Bueno, Enrique, yo soy Juan Lombana, precisamente. Y básicamente empecé mi carrera porque entré a trabajar a Google a los 19 años. Ah, cano. Sí. Ah, canijo. Y no me aguanté, ¿viste? Sí, la neta, sí. Fui el empleado más joven de toda Latinoamérica en entrar a Google. Y estuvo increíble. La verdad, fue una experiencia maravillosa. Me la pasé genial. Engordé 13 kilos porque pues, en Google tienes ahí la papita, la barra de frappés, el no sé qué. Entonces, sí, sí, sí. Pues uno se entrega. Se entrega el placer. Yo siempre digo, se pone la camiseta y luego ya no le queda la camiseta. Exactamente. Estuve ahí, aprendí un montón de marketing digital, pues justo cuando estaba empezando el marketing digital. Sí, no existía ni Facebook Ads. O sea, era como Google estaba haciendo esto antes que todos, y yo estaba ahí como en el epicentro. Entonces, la verdad, fue maravilloso. Estuve ahí unos años, luego renuncié para emprender. Y puse un negocio, un startup que se llama Mercatitlán, en donde lo que hacemos es precisamente enseñamos marketing digital con un montón de cursos. Tenemos un podcast, tenemos un libro, tenemos, o sea, un chorro tonal de diferentes plataformas y maneras de empujar al ecosistema emprendedor para que puedan vender más a través de internet. Y ahorita con inteligencia artificial también estamos muy metido. ¿Y cuál es la diferencia entre Carlos Muñoz y tú? No. él tiene buen pelo, güey. O sea, porque ¿sabes qué pasa? Que luego, güey... Bueno, ¿cuánto pues estuviste en Google? Nada más para saber. 3 años. Bueno, ya le aprendiste bastantito. Pero, o sea, lo que criticaban mucho de Carlos Muñoz y por lo que también se fue... Digo, además de que era, güey, un poquito... Sobrado, ¿no? No es cierto, Carlos, si me estás escuchando, no es cierto, eres muy amable. No va a ser tu cliente, tiene buen pelo, tiene buen... Yo siempre cuido a mis amiguitos, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, o sea, él le tiraron mucho hate porque decían que era un vendehumo y bla, bla, bla. O sea, ¿qué es lo que te diferencia de una plataforma de ese tipo, pues, sabes? No, es una súper buena pregunta. A ver, yo la realidad de las cosas es que es muy importante el fondo y la forma. Uh-huh. Y creo que eso es una de las cosas que me diferencia de muchísimos otros, de muchísimas otras personas que enseñan en internet. O sea, la realidad es que la barrera de entrada para enseñar lo que sea es muy baja. No, pues tú ahorita lees un libro, haces un resumencito, te pones en internet y dices, ah, aquí están unos tips que se me ocurrieron a mí o que leí, ¿no? Y es como relativamente fácil. Pero, pues obviamente cambia mucho la forma. Eso es uno. Y dos, cambia mucho la forma y el fondo, ¿no? O sea, obviamente toda mi experiencia en Google, toda la experiencia que he tenido a lo largo del tiempo con miles y miles de emprendedores y los resultados de la gente a la que yo le enseño. Esa es una. Y dos, creo que también hay que ser súper honestos y súper realistas con que cualquier cosa que aprendas te va a aumentar la probabilidad de que tengas éxito, pero no te la garantiza. Y creo que ahí es donde luego se ve ahí como un poco oxidado el mensaje de algunos, ¿no? Como de... Con esto, de manera muy sencilla, sin trabajar nada, sin hacer esfuerzo, vas a poder ser millonario. Ven, yo estoy aquí en mi Lamborghini, ¿no? Y eso es lo que me choca. En realidad no es verdad. O sea, la educación de marketing digital, la educación de inteligencia artificial, la educación de lo que sea, como si te compras un libro o como si vas a hacer una carrera, pues todo es para tratar de aumentar tu probabilidad de ser exitoso, más no un te aseguro que con 3 sencillas aplicaciones vas a ser exitoso. Y creo que luego, pues la verdad es que sí. O sea, al final, la gente que tiene sus mensajes engaña a mucha gente. Las personas luego creen todo lo que escuchan en redes sociales, no investigan mucho, no investigan testimonios, casos de éxito, no investigan. Y entonces, al final, acaban gastando un dineral en algún contenido, pues, baratón ahí, farolero más bien, ¿no? Como... Sombreros de lujo, sacos con alas, cosas así, que no sin nombres, pero... Mira, es que justo ahorita me estaba preguntando aquí tu gente de qué onda conmigo y con el pelo, ¿no? Y justo yo les decía, a ver, no creo que nadie me compre a mí mis productos por cómo me veo, ¿no? Se me compran por cómo pienso, por la manera en la que enseño, por la manera en la que estructuro mis pensamientos. Pero siempre ayuda, ¿no? Y creo que eso es clave. O sea, como que cuando tú estás enseñando a hacer algo y ya se está inclinando hacia más la forma que el fondo,
pues entonces pierdes ahí un poquito de la confianza de la gente. Entonces, yo lo que siempre les digo, la neta, a cualquier persona que compre algo, ni siquiera solo en internet, que se meta a una carrera o que lea un libro, lo que sea que consuma, pues tiene que ser mucho más cuidadoso. O sea, así como ahorita preguntas en todos lados cuántas calorías tiene X o Y y haces un research ahí antes de comprar o comer cualquier cosa, pues lo mismo con lo que te metes a la cabeza, sí, ¿no? Con los podcasts que escuchas, con los cursos en los que inviertes, con los libros que te avientas, porque esos, pues, de cierta manera van a afectar y pues, tienes que ver que alguien que te lo está dando esté... Preparado. Preparado, exactamente. Sí, o sea, ¿y qué opinas? O sea, mira, a mí lo que me ha pasado últimamente es, me encanta que la gente sea más emprendedora y me encanta que todo el mundo como que quiera ir más adelante y más allá, pero sí siento que hay como un sobreestímulo al entrepreneurship, sí, la verdad. Y pésimo. Y la verdad es que también creo que hay cosas que del emprendimiento, que justo les venden tanto la idea de que si no eres emprendedor no eres exitoso y que si no haces tal o tal cual cosa y que si no eres influencer también no eres nadie, ¿no? Entonces, lo veo con mi hijo, pues, nada más para decirte, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? Es la idea más estúpida que hay, pensar que todos tienen que ser emprendedores, número uno. Porque el emprendimiento, de entrada, es el camino más fácil al fracaso. O sea, si tú, por números, yo que soy ingeniero, o sea, por números, es muy sencillo. O sea, más del 95% de los emprendimientos quiebran en menos de 3 años en México. Es una estadística aplastante. O sea, es lo más probable, no importa qué tan inteligente seas, no importa si eres un chingón, que tú, que no sé qué, que yo tengo la idea del millón, el 95% quiebra. Entonces, ser emprendedor es mucho, mucho más complicado ser exitoso que siendo un empleado, trabajando para alguien. Sí. Eso de entrada. De segunda, es un mensaje tan estúpido porque es muy contraproducente porque tú tienes un equipo y todo el mundo tiene un equipo de gente que lo ayuda y que hace las cosas. Y tu equipo, pues son empleados, no pasa nada, ¿no? Aunque, bueno, los tienes aquí o son socios o tienes un reparto de utilidades, no importa. Al final, la comunicación despectiva al empleado cuando tú tienes un equipo me parece como que una disociación horrible de la gente. Y además de todo, yo creo que, o sea, uno, probabilidad de éxito; dos, una comunicación bien rara; y tres, yo creo que no todo el mundo tiene sentido que emprenda, porque la realidad de las cosas es que el emprendimiento es mucho más complicado a veces. Es un riesgo mucho más grande que mucha gente no se puede dar el lujo de tener o no puede tener por alguna razón u otra. Y hay una incertidumbre y un sube y baja que simplemente no combina con la personalidad de un montón de gente. Esta comunicación en redes sociales súper tóxica de que si no eres emprendedor eres un loser es una estupidez, pero del tamaño del planeta. Nadie. Y además, a ver, la realidad de las cosas es, ¿quién dice esa comunicación? Sí. Nunca vas a ver a Carlos Slim diciendo eso. O Steve Jobs en su momento diciendo eso. Es, por supuesto que no. Es gente que es inteligente y se da cuenta que al hacer equipos con una alta densidad de talento, pues van a generar más talento para todos y para la empresa y tal, tal, tal. Lo que sí se debe tener es un buen ambiente laboral, un tal, tal. O sea, que la gente que trabaje contigo esté contenta y que estén felices todos. Pero de ahí a todo el mundo tiene que ser emprendedor. Si no eres emprendedor, eres un loser. Emprende porque la red... Y ¿sabes qué también? Es que lo hacen ver tan fácil en las redes sociales. Salen con el Rolex y con el Lamborghini y la chingada. Y por eso la gente... Y, güey, tus chavos, ¿no? O sea, dicen, es que yo quiero ser emprendedor. Pues sí, a lo mejor y sí. Pero no es a fuerzas, ¿no? O sea, como que tengan el abanico de las opciones de qué prefieren para su vida. No, y además, ¿sabes qué? Que les genera mucha frustración a las personas. Yo creo que sí es una cuestión de... Hasta la autoestima baja, ¿sabes? Porque dicen, no puedo, y porque otros sí, porque digo, para que no se sientan mal si no les sale, ¿no? Porque también es complicado y lo que dices, o sea, a ver, si solo 5% de todo lo que empiece va a ser, y no va a ser todo súper, súper, ya sabes, súper bollante, si nos va a ir súper bien. A la primera, que hay que seguir luchando, yo he emprendido he perdido, o sea, aprendí mucho. Lo que sí es siempre seguir buscando lo que a uno le gusta, creo yo, ¿no? Y que de verdad te apasione. Lo que siempre he dicho de mí, por ejemplo, es, a mí me tiene que apasionar hacer lo que hago y lo que me gusta lo tengo que hacer con el máximo de mi esfuerzo, ¿sabes? Para que de verdad las cosas salgan. Entonces, lo que siempre también cuando me preguntan, oye, ¿y qué? Y cualquiera puede emprender. Sí.
Solo que a veces nada más lo haces justo por la moda, ¿no? Por, sí. Y no le pones esa pasión porque pues ni siquiera es lo que querías, ¿no? Y justo las personalidades importan, que es a veces una personalidad va... tienes que tener tolerancia a la frustración, tienes 100%. Que ser un líder nato. Si no eres un líder nato, pues tienes que desarrollar los soft skills, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que sí creo que no estamos como dejando muy claros y la gente se me frustra y se pone hasta violenta, ¿no? En el sentido, claro, por eso escuchas también tantos comentarios de te va bien y te tiran hate, ¿no? Pero es una cuestión, y lo veo contigo porque a veces también te tiran hate, ¿no? O sea, sí, que, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Porque te han tirado, ¿qué se siente ser hateado? Digo, a mí también me lo han echado. La verdad es que creo que soy una persona que la gente quiere, gracias a Dios. Gracias. Pero que se siente también, y los pocos que me han pegado, ¿sabes? Sí te pega, sí, sí. Sientes, ay, ya ahora lo tomo con sarcasmo, así, ya sabes, les contesto. Sí. Pero ¿qué se siente? O sea, sí, desde tu perspectiva. Si te metes a la ah, no, pero yo me contesto a sarcastear, ¿sabes? Es como de, ah, estás bien. Pero yo me siento bien guapo. Ya sabes, o sea, cosas que sí, así de, sí. No importa, güey. O sea, no me vas a afectar porque ya aprendí a que no me afecte. Porque total. Al principio sí son trancazotes. Pues, güey, yo creo que hay dos. O sea, lo que normalmente trato de hacer... A ver, de entrada yo la verdad es que no me meto a revisar muchísimo el tema de este tipo de comentarios. Mi equipo los revisa y los que flotan me llegan. Y entonces, si están carnosos y tienen sustancia, los acabo leyendo. Pero siempre como que trato de dividirlo en dos. Y es un buen tip para cualquiera que esté haciendo redes sociales, aunque tengan poco también me sirve. O mucho hate, pero sí. Primero, identificar si esta persona pues, es un troll internetero. Eres bien idiota. Sí. Que no tiene nada de sentido, ¿no? Entonces, con carita de huevo y así. Ajá. Eso no tiene sentido. Esa crítica pues, siempre va a existir en internet. No tiene mucho fondo, ¿no? O sea, pues es gente que está ahí, pues, no tiene nada que hacer, no sé, entra y comenta. Muy diferente a cuando es un feedback, ¿no? O sea, y ahí sí me fijo sí. Cañón. Entonces, como que trato de sí dividir, como que esta crítica es una crítica sin sentido al reel que hice, ¿no? Que es, pues, ahí un contenido de un día. O es una crítica al alguien que me compró algo, que me compró un curso, que leyó mi libro, que escuchó el podcast y que le pareció que no fue de su agrado total por X, Y o Z, aunque no esté de acuerdo, esas sí las tomo muy en serio. Entonces, como que mi metodología siempre es esa. Es tratar de dividir si es un feedback carnoso o si es simplemente internet. Ok. Y de esa manera, pues sí, como que no me engancho tanto con el troll de internet, la neta. ¿Dónde estudiaste? En el TEC. ¿De el de aquí, el del sur? De Santa Fe. Ah, el de Santa Fe. Oye, ¿y qué cuando pasaste todos los procesos de Google y bla, 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 estabas estudiando la carrera? Sí. Fue algo bastante raro. La verdad es que Google, la manera más temprana en la que puedes entrar a Google es un business internship, que tienes que estar a 6 meses de salir de la carrera y aplicas. Sin embargo, yo entré en mi segundo semestre. Ok, entonces estuvo padrísimo. Sí, estuvo muy cool. Como que la gente de Google, lo que pasa es que en ese momento había una certificación que tenían muy poquitas personas en el país. Y yo la hice porque quería, pues, valor curricular. Sí. O sea, la verdad nunca... Por chismoso, básicamente. Sí, por metiche. Sí. Dije, puta, pues la hago tal, pues a lo mejor y la reprobo. Y efectivamente la reprobé. Y la reprobé un par de veces y tal, hasta que por fin la saqué. Y entonces a la gente de Google sí le hizo un poco de ruido, porque sin duda era el más joven, pero por mucho que la tenía. Y entonces de ahí empezaron a contactarme y empecé a trabajar un poquito para ellos como por eventos. O sea, daba ciertas conferencias o hacía ciertos talleres explicando la herramienta de marketing digital, que en ese momento nadie sabía cómo funcionaba. Y luego al final, pues entré a trabajar con ellos. Oye, ¿qué siento pasar de ser un ñoño a ser un influencer? Hasta es que, güey, geek is the new sexy. Ajá, geek is the new sexy. Sí, güey, sí, ahorita los gringos, güey, qué tal, cómo todos aman a... O sea, y los ídolos de ahorita... Pues son puro tetazo, esa es la realidad. Y yo sí que, o sea, y yo soy un poco así, o sea, la neta es que el tema, o sea, soy muy nerd para todo el tema de digital y soy muy nerd para todo el tema numérico también. Aunque no soy tan bueno para las matemáticas, el tema de análisis de datos, puta, me apasiona y tomar decisiones basadas en datos y tal, tal, tal. Y hacer un poco más sistematizada mi vida, me encanta. Y sí creo que está ahorita un poquito de moda ser teto, lo cual está chingón porque no sé por qué. Es la justicia de todos los años pasados, oye, exacto, sí. Y es un poco la justicia también de quemarte las pestañas, ¿no? O
sea, que también a veces no. ¿Esto es ingeniería qué? Industrial. Ingeniería en negocios y tecnologías de información. Más o menos ingeniería industrial, pero más nuevo. Con computadoras. Sí, exacto. Industrial con electricidad. No, lo que pasa es que la ingeniería industrial se dedica a procesos y es mucho más administración, ¿no? Exacto. Entonces, te digo, porque yo estudié como tercera carrera esta cosa. ¿Ah, neta? Y sí, me eché ingeniería industrial. Y sí, había también en tecnologías, ya sabes, de información, bla, bla, bla. Pero dije, no soy tampoco tan avanzado. Me quiero sentir más joven, pero no lo estoy. Pero, güey, la manera de pensar de un ingeniero es siempre... estructurado. Es muy buena, ¿no? Porque es este pensamiento estructurado y como muy de procesos y variables que se mueve una, se mueve la otra. Y al final, creo que... Y por eso los programadores normalmente son tan inteligentes, porque entienden el lenguaje de programación y eso estructura su pensamiento de una manera pues muchísimo más lógica que alguien a lo mejor un poco más... creativo, vamos creativo a decir. Creativo o artístico, ¿no? Totalmente. Sí, fíjate que de lo que decías, o sea, yo no manches, el otro día pasamos por algo muy chistoso, pero mi mejor amigo, yo que además mi socio en la clínica, me le decía, no, nosotros siempre fuimos cool. Así ya sabes, siempre fuimos cool. Y entonces siempre llega una desde amiga, los 35 hasta hoy, ¿no? No, y llega una amiga y nos dice, güey, ustedes eran los güeyes más ñoños del mundo y hoy se pintan como lo más cool que hay. Y sí, la neta es que recuerdo perfecto que, ya que lo pensé, dije, no, claro, sí éramos bien ñoños, pero no nos sentíamos cool. Y hasta el día de hoy yo sigo sintiendo que tenemos, claro, tenemos ahora esta presencia, esta exposición y te has vuelto más extrovertido porque vas aprendiendo. Yo me siento mucho más seguro, me siento hasta más guapo que antes, güey. O sea, me siento más feliz en general que antes, que cuando estaba chavo. Y además, cuando estás chavo los 27, te juro por Dios, si no te pasó, oye, tú todavía estás muy joven. ¿Cuántos tienes tú ahorita? 30. Ya pasaste esa edad. O sea, cuando estás en los 20, sientes que, te juro, a los 23 se te va a acabar el mundo. Sí. 24. No he hecho nada con mi vida, no voy a hacer nada con mi vida. Aunque te esté yendo bien, aunque te esté yendo como te esté yendo, como que sentimos que vamos en este proceso. Y sí, aprendí que justo, ¿no? Be smart and it's going to be sexy, ¿no? Entonces, básicamente es literalmente hoy... Creo que es un poco más justo a la gente que le echa ganas a seguir estudiando, a seguirse poniendo. Sí, güey. Y también del otro lado, pues también hay los influencers, ¿no? Que no estudian, no nada y ¡fum! De pronto... Pero está bien. O sea, es que volvemos al mismo tema. O sea, y yo todo lo veo como esta probabilidad. O sea, el tema de no estudiar y que te vaya bien es probable. No es lo más probable, ¿no? Y creo que ahí esas historias son las que luego nos friegan el cerebro, porque las historias románticas y las sexys, pues no son la del güey que se partió la madre, estudió 8 carreras, no tuvo trabajo 20 años y al final se le ocurrió algo increíble. No, la historia sexy es la de Steve Jobs, que se salió de la universidad y la dijo, de Microsoft. Me vale, o sea, ajá, exacto. Claro. Entonces llega tu hijo y te dice, es que yo no quiero estudiar porque Steve Jobs no estudió. Sí, brother, pero eso es el 0.0001% de la población. Si tú correlacionas estudiar con el éxito profesional, que es muy subjetivo, pero como le quieras llamar, hay una correlación directísima. O sea, la mayoría de la gente que estudia tiene más éxito que la mayoría de la gente que no estudia. Y se ven los sueldos, también. Por ejemplo, el que llega a doctorado, está comprobado que llega a un sueldo muy por encima de la media poblacional, ¿no? Y, güey, los influencers, o sea, y no los influencers, creo que también cuando hay una industria, o sea, las industrias, cualquier industria es más poderosa que cualquier persona. ¿A qué voy con esto? Claro, sí, sí. Tú, no importa que seas talentoso o no, si te colocas en el momento indicado, en la industria indicada, pues con un talento medianamente decente, decentón, la armas, ¿no? A lo mejor a mí me pasó, ¿no? O sea, pues estuve en el momento indicado, estuve en el boom del marketing digital, en la empresa que lo estaba inventando básicamente, y de ahí pues el resto ha sido bastante placentero. Lo mismo sucede con los influencers, ¿no? Muchas veces con el youtuber, con el gamer, que más talento, menos talento, más preparación o menos preparación, empezó. Fue un momento indicado donde hubo un boom tan grande, ahorita con TikTok hace unos años, hubo un boom tan grande que al que sea que se hubiera metido, jalaba. Hay unos que sí es mucho más por su talento y trabajo, y hay otros que sí, la neta, pues van con la ola. Esa es la realidad. No, y es la realidad. Digo, ahí está Wherever Tomorrow, que fue de los primeros influenciadores, ¿no? Vamos a llamarle así, a nivel México. Y ese cuate, digo, sí es talentosísimo, pero a lo que voy es, en su momento, todos los que entraron en su camada, ¿sabes? Exacto. Todos fueron exitosos. Exacto. ¿Por qué? Porque estuvieron en el momento indicado, en la oportunidad indicada, y además vieron la oportunidad, que sí, también eso. Sí. Y a veces también es un chorrito de suerte. No, hombre, muchísima suerte. Todo yo siempre he dicho que el éxito es la combinación de la suerte con el esfuerzo, ¿no? Sí, y al final del día tienes que esforzarte para estar, y si tienes el chirrín de suerte, ¡pum!, ya pegaste. 100% de acuerdo. O sea, es que es multifactor. O sea, son muchísimas variables y la suerte es una gigante que luego la gente
se le olvida, güey. Pues sí tuvo suerte, güey. Pues sí se sentó a comer con el que tenía que sentarse a comer. Pues sí estuvo en la junta de no sé qué. Pues sí estuvo el año en el que... Y de hecho, hay un libro que se llama Outliers, que Bill Gates... Estudian un poquito algunas personalidades y una de ellas es Bill Gates, y Bill Gates lo ama. Ese libro, de hecho, lo ha recomendado mucho y mismo... Creo que me lo han recomendado. Es muy bueno, muy, muy bueno. Y mismo Bill Gates... dice que sí a la teoría del libro, que es, pues, precisamente que Bill Gates no sería Bill Gates si no hubiera nacido entre el tal año y tal año, o sea, con 3 años de ventana. Porque, pues, ya con, o, si hubiera nacido un año antes, la tecnología no estaría ahí para cuando él esté en prepa, entonces nunca pudo aprender tal, 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 tal. Y si hubiera nacido 2 años después, pues ya hubiera estado mucho más desarrollado. Sí. Entonces, tantos factores influyen en tu éxito, ¿no? Y luego la gente dice, es que Bill Gates es brillante. No, sí, sí es brillante, pero nació en el momento indicado. Fue la única prepa de todos Estados Unidos que tenía una computadora. Y todos los que salieron de ahí, de hecho, en ese año, exacto, son personas exitosas que lograron un montón de cosas. Todos ellos fueron los que desarrollaron todas las empresas grandes de, ¿sabes? Entonces es eso. O sea, y eso creo que le quita la presión a la gente un poco, ¿no? O sea, no tienes tanto la mano en el volante como piensas. Tienes algo, pero no todo. Sí, siempre está la mano invisible, ¿no? Que me hace la cuna. Que entonces, te cegas. Sí, no, la realidad es que justo de los mensajes que me gustan de este tipo, ¿sabes? Es tampoco se me frustren, tampoco se enojen, tampoco crean que son unos perdedores si no han logrado ciertas cosas. Todas las personas además son diferentes. Digo, ahí tenemos, bueno, Van Gogh fue hoy es el que más vende cuadros, pero al final vivió sin ser exitoso, ¿no? Siempre, o sea, también hay que entender que hay gente que le toca, hay gente que no le toca, hay gente que le toca padrísimo. Sí. Y sí, yo creo que justo la vida está más como para disfrutar los momentos, ¿no? Y lo digo desde el privilegio también que vive uno que le va muy bien y que gracias a Dios nos va bien a todos en este lugar, pero sí hablando esta cuestión de solo hay que vivir, o sea, ¿sabes? Como vivir y seguir intentándolo y seguir haciéndolo, creo que es la parte importante. ¿Cómo en tu vida familiar cómo es todo? ¿Qué tienes? ¿Estás casado? ¿No estás casado? Estoy casado, aquí está mi esposa, está aquí apoyando. Quería que la mencionaras, nada más. Me está apoyando el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí. Desde el celular viendo desde ese. Está viendo la retransmisión en vivo, checando que esté a cuadro todo. Es lo más anticámara del mundo, entonces jamás sale, jamás nada, pero estoy casado. Recién casado, me casé este año. Ah, felicidad. Sí, felicidades. Muchas gracias. Entonces, estoy muy hijos contento. No. Todavía no. Pero si quieres tener. Sí. Ah, sí, qué loco. Sí, qué loco, porque son pocas las personas que quieren tener hijos. Ya cada vez menos, la neta. Me encantaría que, pues, no sé, hubiera unos hijos que fueran como por Wi-Fi, se conectaran a la luz, pero todavía no encuentro. Y además que no salieran tan caros. Mira. Se pueden apagar en meses que aprietan, ¿no? Ajá. Y además que sean, y que se puedan apagar cuando quieres dormir, porque en los primeros años. Sí, la neta. Ya, sí. Ya te diré yo, pero no es fácil, pero los amo, mis niños. Los amo con todo mi ser, pero no es fácil ser papá. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo dos, pero okay. Con el que vive conmigo, porque el que es chiquito, tiene 3 años, no manches, es una locura. Porque además se vuelven torbellinos y todos quieren estar con el papá, y además el papá que tiene 20,000 cosas, imagínate, pues, sí. Entre ser papá de tiempo completo y ser todo lo demás, porque ahora ya soy papá y todo lo demás, ya no me importa decir soy esto y esto, soy papá, punto, ¿sabes? Sí. Te cambia un poquito la vida. Sí, está chido. ¿Qué es lo que esperas en los próximos años de la cuestión tecnológica? ¿Hacia dónde crees que va todo esto? Porque cada día, si veo que es, neta, salen cosas cada vez más locas, pues. Está loquísimo. Inteligencia artificial, sin duda. O sea, creo que este tema estamos empezando y ya está muy sorprendente. O sea, hoy en día cualquier persona que hables que haya usado una herramienta X de inteligencia artificial, ni siquiera muy hipster, o sea, ChatGPT, le vuela la cabeza. Sí. Y eso verdaderamente va a cambiar el juego para todos, ¿no? O sea, todavía hay mucha gente que me dice, es que a mí en mi trabajo, por ejemplo, yo doy una conferencia en la que al principio de la conferencia pregunto cuánta gente cree que se va a quedar sin trabajo el próximo año, en 2, en 5, en 10, por inteligencia artificial. Y ahí ves las manitas. Y normalmente no levantan la mano tantos. Y al final, doy toda la conferencia, y al final... Y tú ilusos. Vuelvo a preguntar y les vuelvo... Y muchísima más gente la levanta. Y creo que es lo que pasa. O sea, ahorita todos... tenemos, porque a mí también me pasa, incluyéndome a mí, un ego de humanos de lo que hago yo sí va a estar bien dificilísimo que lo hagan cero, ¿no? Y esa es la bronca. O sea, tenemos que empezar a ver que la inteligencia artificial es una herramienta que tenemos que usar, y como yo siempre digo, no es que la inteligencia artificial te vaya a quitar tu chamba, es que un güey que la sabe usar te lo va a quitar.
Entonces, esa es la bronca verdadera, que te van a tal vez despedir a ti porque el otro es abogado que sabe usar la inteligencia artificial. Es el arquitecto que sabe usar la inteligencia artificial. Es el marketer que sabe usar, es el doctor que sabe usar la inteligencia artificial. Y entonces convivir con la inteligencia artificial y meterla como en tu skill set es vital en estos años. Porque así como los youtubers... Y no está vendiendo nada, que quede claro. Nada, nada, nada. Es más, ni aprendan conmigo, pero aprendan, por favor. Pero sí, como los youtubers... Estamos en ese momento de explosión de la inteligencia artificial, por lo menos la generativa, y creo que todo el mundo tiene que aprender sin importar a qué se dedique. No, sí, es lo que platicábamos aquí el equipo y yo. O sea, bueno, pues lo estuvimos chingando. Hernán es un máster de meterse a todo lo nuevo y de pronto saca cosas. Fue de los primeros que hizo video con inteligencia artificial. Sí, ya me enseñó. Sí, y sí está de los primeritos, ¿eh? O sea, empezó como a probar y a jugar y me mandaba cosas y dije, ah, canijo, ¿a poco puedo hacer eso? Está muy cañón. No, sí está. Sí, la verdad es que, mira, yo leí un libro, ay, ¿cómo se llama? Es de Oppenheimer. Ahorita te digo. Se llama Oppenheimer, el cuate. No es el de la... Si no es el de la película, yeah, que quede claro. Ya la vi. Pero sí. No, lo que explicaba él es que iba a haber una... Mira, yo cuando leí esto, para empezar, afuera del libro, ahorita te cuento del libro, decía que John Hopkins le vendió a Google el 30% de las acciones. Ajá. Y todo el mundo se preguntó, demonios, ¿por qué lo está haciendo? ¿No? Y porque todos decimos, un médico jamás era capaz de ser reemplazable por otro, nada más, porque eso es lo humano y es no sé qué. Total. Entonces, claro, a ver, ves Odisea 2001, ¿no? La película, donde tienes este factor predictivo con el Big Data. Bueno, ahí no te menciona el Big Data porque ni existía, pero tienen el factor predictivo y te dicen, en 5 minutos la antena caerá porque bla, bla, bla. Te dará. Entonces, lo que se dice es que cuando tienes tanta información, por ejemplo, de pacientes y tienes ciertas características y las metes en una base de datos, lo que decía hace rato, van a poder predecir lo que le pasa al ser humano en los próximos años. O sea, una persona, un individuo, porque tienes el Big Data que es tan grande. Lo vas reduciendo hacia llevarlo a un número que es una persona, pero con tanta información, claro que te puede decir, en 5 minutos te va a dar un infarto, ¿sabes? En algún punto. Entonces, claro que Google muy inteligentemente dijo, le voy a entrar a la parte médica porque compró los expedientes. Básicamente lo que tiene son los expedientes y va alimentando de toda la información al sistema, ¿no? Entonces va a llegar un punto donde el médico, y literal, lamento decirse los amigos médicos, va a ser, porque va a llegar ese punto donde va a ser un advisor nada más, ¿no? Y va a ser la cuestión humana de que sí tienes que tenerlo, pero ya no va a ser el médico que le da la receta. Vas a decir, tengo estos síntomas, sí, ¿no? Ah, pues lo que tú tienes, y el diagnóstico va a ser mucho más certero. Estaba leyendo que justo, eso sí venía en el libro, y decía que los diagnósticos médicos van a ser más certeros y todas las cuestiones van a ser más certeras. No solo hablando de la parte médica. A mí me interesó la parte médica, pues a eso me dedico. Pero pues se ha visto, ¿no? Ya hay reporteros en inteligencia artificial. Ya empieza a haber cosas que dices... Sí, pero en medicina está cañón. O sea, porque... No sé, ha salido miles, ¿no? De que le tomas foto a un lunar y te dice la inteligencia artificial si es cancerígeno o no, si es benigno o no, si no sé qué. 100% ya de efectividad en el diagnóstico. Impresionante. Y creo que es algo que, o sea, como que el tema médico, pues a todo el mundo le da miedo que lo diagnostiquen mal. Y si eso pasa la barrera de la inteligencia artificial, pues ya no habría otra cosa que no la pase. O sea, como que es el top justo. El top, güey. Top. Y es lo que decían, en una crisis de zombies, ¿a quién salvarías? Siempre salvas al médico, porque es el que te va a ayudar en algún momento para que sigas sobreviviendo. Pero imagínate que ya el médico ya no existe, porque justo es... Y es de los miedos de todos, ¿no? Que al final del día... También hay una cuestión con esto que yo leía, que decían, porque me gusta mucho la lectura de ciencia ficción y a futuro y futurear, ¿sabes? Y entonces decían, bueno, sí va a pasar, pero entonces va a entrar en una situación diferente la humanidad, que es mucho más de los que se preparan para esto y bla bla, pero mucho de la vida que tenemos ya va a estar como prehecha, ¿sabes? Entonces, pues quiero agua, se genera solita por bla bla, quiero no sé qué, y entonces también nos va a dar una mejor calidad de vida, vamos a tener más tiempo libres, que es lo que cada vez creo que pasa más. Y cuando tienes, yo sí decía, ¿cómo va a llegar el capitalismo? Y te lo juro, hace unos años yo decía, ¿cómo el capitalismo va a inventar algo para que siga siendo fructífero y siga aumentando como está sobre la demanda que tenemos y sobre la oferta que existe, ¿sabes? Sí. Entonces decía, no manches, ¿cómo lo va a lograr? Porque ya llegaba un punto donde pues se inventaron justo las redes sociales, se inventaron 20,000 cosas y ahora creas productos virtuales que sigues generando un montón de dinero, ¿no? Y mucho virtual. Pero eso es muy buena pregunta, porque normalmente pensamos que cuando llega, por ejemplo, pues, la inteligencia artificial y te ahorra... No sé, lo hablábamos antes de cámaras, ¿no? Le decías, es que hay una inteligencia artificial que se llama Autopod, que pues, edita el podcast y lo cambia las cámaras, ya hace switcheo, todo.
en 10 minutos. Hay que comprarlo. Sí, 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 no, lo tienen que usar. Y te ahorras 3 horas de postproducción de un episodio. Y entonces la gente normalmente piensa, ah, pues bueno, es que con esas 3 horas de postproducción que me estoy ahorrando, me voy a ir a jugar tenis, güey, ¿no? O me voy a ir con mis cuates. Y la bronca es que el humano somos bien atascados y lo que haces con esas horas normalmente es algo nuevo, algo innovador. Porque esto ya ha pasado miles de veces. Hoy es la inteligencia artificial, pero pues antes era la producción en serie y antes era algunos procesos que se automatizaron o el Excel o tal. Todas esas herramientas parecen que nos quitan tiempo, o bueno, que nos regresan tiempo, y sí, pero es difícil que como humanos agarremos ese tiempo y lo usemos para lo que sí queremos usarlo. Normalmente como que el capitalismo como que te vuelve a meter y te inventa una nueva cosa que ahora, ¿no? Pues aquí estamos en esto, imagínate, pues, o sea, eres un doctor, que estamos haciendo un podcast, que estamos en un estudio, que estamos, o sea, todo este tiempo y todos estos recursos que estás gastando, no los habías gastado antes. Claro. No hay ningún otro normal. Y además también, a ver, si no eres tú, va a venir otro porque también lo va a comprar, sí, y él va a seguir haciendo otras cosas. Sí, sí. El punto del sí, es que, a ver, somos... No esta, acabamos. No acabas. Nunca va a acabar. Y sí, claro que te reduce los tiempos y claro que lo... Pero además quieres seguir viviendo otras cosas y otras experiencias. Y tienes que seguir mejorando, porque sí, justo yo decía, el mejor es el mejor hasta que viene otro y es mejor que él, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, sí, no es de las partes. Mira, hay un robot que en cabello particularmente, okay, hace extracciones, okay, y te lo vendían hace más o menos como 7 años, okay, como un poquito hasta, empezó como hace 10 años, como de, es lo nuevo y el robot va a hacer todo, se llama Artas, ¿no? Y este, pues todo el mundo lo empezó a comprar carísimo, ya sabes, sí, costaba en ese momento 7 millones de pesos, más... Cada cirugía te costaba más o menos entre 80 y 100 mil pesos nada más hacer de la cirugía. Operación y tal. Ajá, ¿okay? Entonces, ¿tú cuánto costaba la cirugía para el paciente, no? O sea, sí, tenías que recuperar más esto, y tú dices, bueno, si lo hace todo, como sea, es conveniente. Pero te das cuenta que los resultados eran malos, que todavía no... Fueron los mismos que hicieron del Da Vinci, que el Da Vinci es, sí, el, Da Vinci, el robot con el quirúrgico, que operas, ¿no? Y sí, ese sí es una fregonería. Entonces todo el mundo, pues en la emoción, lo compró. Hay gente que lo sigue manteniendo como por marketing, ¿no? Y sí, les va bien y está padre el marketing, ¿no? Que les vaya bien. Pero cuando yo lo iba a comprar, imagínate que voy y lo veo y es una... Pues, sí, no, perdonen, jala, pero es una porquería. Entonces, a mí no me gustó, no me funcionó. Los pacientes estaban súper inconformes. En Hollywood hicieron mucho destrozo de cabezas porque lo hacían mal, ¿sabes? Y es un robot que todavía no es tan sensible. Nos quisimos acelerar, que también es otro de los riesgos, sí, ¿no? Que de pronto tú dices, no, la tecnología, pum, con todo y... Oye, aguanta. Sí. Regrésate tantito porque... Mira... Platicaba con otro amigo, pero algo muy padre. Decíamos, ¿por qué se enojó tanto Bad Bunny, ajá, de que le hicieron su canción inteligente? Yeah, yeah. Otros, muy inteligentemente, para mi gusto, lo que hicieron fue, les dejaron una cosa de inteligencia artificial y hasta en los conciertos se ponían a cantar la madre que le hicieron de inteligencia. Ándale, o sea, la verdad es que lo utilizas y dices, no pasa nada. Pero me dijo un amigo que es artista, ¿no? De brocha, literal. Uh-huh. Y me dice, mira, el arte... Tiene alma, uh-huh, ¿no? Y no se puede replicar. Así hagas en inteligencia artificial 439 mil Mona Lisas. El, sí, arte tiene alma. La Mona Lisa va a seguir siendo la Mona Lisa y no habrá otra Mona Lisa más que esa. Cuando no tienes alma, y no estoy diciendo nada malo de Bad Bunny porque me encanta y de verdad me encanta, cuando no tienes alma es fácil de replicar. Porque, claro, no existe el concepto. Entonces, claro que todo va a seguir evolucionando y no sé si estás de acuerdo. Sí. Pero va a llegar a ese punto donde, pues, lo que tiene alma se queda, ¿sabes? Sí. Sí, a ver, creo que sí. Yo, ¿sabes cómo lo veo mucho? Como la comida ahorita. Ahorita ya, puta, compras cualquier cosa. Hay el sello de orgánico, ¿no? Sí. Orgánico. Gluten free, la chingada. Pero sobre todo el orgánico es el que creo que se compara mejor. Porque el orgánico es... Avanzamos muchísimo en tecnología durante años para que los jitomates estén increíbles. Ah, claro, ya sé dónde vas, Estén heavies, sí, rojos, gigantes, puta, y el limón no tenga semillas y esas cosas padrísimas. Y de repente hay una cosa que es más cara, que se ve fea, ¿no? El jitomate así chiquitito, espantoso, pero la gente valora más porque es más natural. Entonces yo creo que con el arte va a pasar algo similar. Es decir, sí va a haber un despliegue artístico gigantesco de inteligencia artificial, de un volumen gigante, de canciones increíbles, de obras de arte padrísimas, que la gente va a disfrutar. Y también va a haber canciones orgánicas.
y pinturas orgánicas y arte orgánico y teatro orgánico, y el sello de orgánico va a valer y va a tener un valor monetario, en donde yo siento que la gente, siento, no lo sé, es probablemente una hipótesis, pero siento que la gente va a decir, es que puta, esta canción la escribieron, la tocaron todo este grupo, güey. Y pues eso es el, a lo mejor el alma a la que te refieres, que también, pues, qué padre, ¿no? Que no es una computadora, como también qué padre que este jitomate no está metido con 800 químicos para que crezca redondo y bonito, ¿no? Yo creo que puede ir para allá. No, pero fíjate, hasta en la parte, o sea, de negocios, por ejemplo, yo te puedo decir en mi lado, ¿no? A mí cuando me empecé con Clínica Adreo, era Clínica Doctor Enrique Orozco, y me lo criticaron durísimo, así de, güey, pero es que si luego creces, si quieres hacer 20 mil. Para empezar, no quise poner nunca sucursales, no sé si voy a poner algún día sucursales, y yo creo que no, porque justo quiero que se mantenga el alma de mi espíritu, sí, de la clínica, porque es clínica boutique. Pero la gente al día de hoy quiere seguir tratando con gente. Sí, ¿sabes? Eso, o sea, claro, las personas quieren seguir tratando con personas. Creo que es tu éxito en las redes, que a diferencia de... Y creo también el éxito de Carlos Muñoz en las redes. O sea, bueno, de muchas personalidades, sí, que sí, hacen, sí, esto, ¿sabes? Es como, yo me tengo que identificar con alguien, no con una empresa, ¿no? Sí. Coca-Cola es la única maldita empresa que sientes que es una persona, ¿sabes? O sea, sí, y eso porque lo logra de una manera que no te puedo decir cómo, pero sienten que están platicando con alguien, ¿no? Sí, o sea, de, sí, verdad. Sí. Coca-Cola es la única empresa que yo he visto que hace magia. Y las grandes marcas que estuvieron en el momento indicado y que además crecieron y hicieron, están en nuestra mente desde siempre, ¿sabes? Sí. Y están en todos lados. Pero fuera de esas marcas que son tan espectaculares, yo sí he visto que las marcas no generan nada a futuro, o sea, nada de esta conexión, esta, sí, alma, total, que te digo, ¿no? Entonces, creo que el tete a tete, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando estás con alguien, cuando estás así, es cuando disfrutas realmente la vida. Y entonces, las personas vamos a seguir buscando personas, y haya 20 mil robots y, sí, todo, ¿no? No, total, por eso las redes sociales son un éxito. Porque las redes sociales es gente, es caras de gente. Exacto. Hablando con otras caras de gente. Stalkers. Ah, no, y muchas veces, atrás de la cara, ¿no? Yo lo que siempre digo es que, no sé, me dice Lex, mi esposa, de que es que este influencer de Monterrey recomendó este café. Y yo siempre digo como, entiendo que hay una cara en el perfil y es una cara de una persona que conoces a sus hijos y que conoces a su casa y lo que te muestran sus stories lo conoces, pero en realidad es una empresa. O sea, este café no le encantó, tal vez sí, no lo sé, pero tal vez no, y tal vez es una promoción pagada. Entonces, eso es lo que pasa con las redes sociales. O sea, nos encantan porque son caras, aunque sean empresas, ¿no? Sí, y parece que te lo están recomendando de forma orgánica. Ya hasta se utiliza el término, de, sí, forma orgánica, de forma orgánica, ¿no? Exacto. O sea, mira, a mí lo padre que me ha pasado es que yo no recomiendo algo que no me guste. Sí. Y creo que sí tengo esa filosofía y nunca cambiaré esa filosofía. Claro, porque tus ingresos por completo no vienen de lo que recomiendas en redes. Pero si tú eres alguien que tus pollitos comen de lo que recomiendas en redes, puta, tu filosofía. Y eso es lo que pasa normalmente con alguien que solo se dedica a ser influencer. Sí, claro. O sea, que no tiene un otra cosa. Side business, o sea, vamos a decir. Ajá, claro. O sea, no es un comediante que le va bien en redes. No es alguien como yo que hace educación y le va bien en redes. No, o sea, si solo eres una persona de redes, pues como generas varo, de hecho. Es complicado decirle que no a los nuevos chetos, aunque no te gusten. Sí, o sea, te mandan los nuggets y que sabes que van a lastimar todas las hormonas de tus, sí, hijos, pero sí, compren, por favor, estos increíbles nuggets, ¿no? Sí, sí. Hay una, no sé si has visto, salió una nueva serie que se llama, ahorita te digo, Lecciones de Química. Ah, pero no la he visto, pero... Vela, no manches, sí, justo ella lo que tiene es que se confronta con los productos, ¿sabes? Okay. Y entonces es una química espectacular que además iba a ganar según un premio Nobel, bla, bla, bla. Pero en pocas palabras, lo que hace es, un día está en la cocina y dice, tienes que anunciar esto. Y lo destroza. Dice, bueno, a partir de hoy no quiero que sea mi patrocinador en la segunda porque la hacen la obligada acá a la primera. Y dices, wow, qué filosofía, ¿sabes? Qué, sí, filosofía. Pero claro que puede reventar tu carrera también, no ponerte en esa posición, ¿sabes? O sea, lo más difícil del mundo es tener una opinión contradictoria a un incentivo. Claro. Ah, bueno, claro, qué buena frase. No, sí. O sea, esa es la realidad. Aunque todo el mundo se hace pasar por otra cosa, no es la realidad de las cosas, es que es muy, 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 muy extremadamente difícil que tú tengas una opinión contradictoria a un incentivo económico, a un incentivo familiar, a un incentivo... Es difícil. ¿Estás hablando de las becas del bienestar? ¿Acaso vamos a entrar en el tema político? No, pero sí, gracias, wey, porque lo acabas de describir. Pero es verdad, wey. O sea, es difícil. Es como, pues, es como cuando le dices al mesero que me recomienda. No es su culpa.
pero es difícil que te recomiende algo que no sea lo más caro o de lo más caro. Normal, pues es un incentivo para él que esté más troncho a la cuenta, que le dejes más propina. Normal, no se juzga a la persona. Es muy, muy difícil que te recomiende lo más barato de todo, aunque esté o lo más rico. Ajá, lo más rico realmente, ¿no? Realmente no va a pasar. Yo siempre digo, nunca, por eso nunca le pido. Pero luego cuando no tienes idea, dices, bueno, ya recomiéndame porque sí, sí te pierdes. Fíjate, yo siempre le digo, y este es mi truco, que no sirve, no sirve, no sirve tanto. Ah, bueno, no lo hagan. No lo hagan. Pero yo no le digo qué recomienda, le digo, ¿cuál es el platillo que más piden? Y eso a veces me funciona y a veces dice, pues depende, joven. Y yo le digo, no es depende porque son datos. Pero bueno, eso es. Exacto. Y ya me empecé a... Y te pones a discutir. Lo que pasa es que las gráficas, caballero... Sí, no. Y te pones de ñoño, güey. Y regresamos al mismo punto de que eres un ñoño desde siempre y vas a hacerlo siempre, güey. Exactamente. Pero bueno, ahora, ¿el cabello qué significa para ti? Ya me dijiste, y justo hace rato iba a venir en la plática, porque mira, una cosa, ¿sabes? Como que sí siento, aunque tú me digas que no ahorita, pero el estar enfrente de la cámara y que te vean, sí generas una percepción y ya tienes 30 y te quieres seguir viendo más chavo porque quieres seguir... O sea, yo sí creo, y lo digo con mis amigos que son actores, conmigo mismo, o sea, yo te juro que yo sé que me quiero sentir mejor y verme más joven porque vende más. Eso es una realidad, ¿no? Sí. Y tienes que seguir siendo vigente ante todos los demás y tienes que verte... Es que es una cuestión de fortaleza, plenitud, bla, bla, ¿sabes? Esta parte. Entonces, ¿cómo consideras que esto afecta? Y tú como empresario, porque además me parece más que eres un empresario que otra cosa, ¿no? Que influencer, sinceramente. Sí. Pero tú como empresario, ¿cómo ves que beneficia, perjudica o qué es lo que tiene de beneficioso el cabello? O cualquier cuestión estética, ¿no? Sí, creo que... A ver, hago marketing, ¿no? Entonces, en el marketing, la imagen, ¿no? Percepción es realidad, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, muchas personas piensan que no, pero sí, la manera en la que te percibe la gente es la realidad. Tú vives en las cabezas de lo que los demás piensan de ti y tú vives en tu propia cabeza de lo que tú piensas de ti también. No es como que son dueños de ti, pero lo que opinan de ti, lo que ven de ti, pues es lo que ellos entienden de ti. No, y a veces hasta la imagen de terceros sesga tu propia imagen, ¿eh? O sea, también, tu propia imagen. Sí. 100%, eso es un buen punto, 100%. Entonces, creo que eso es un punto. Otro punto es que sí, la cámara hace que me vea varias veces más que otra persona, porque no solo me veo cuando me peino en el espejo, no solo me veo cuando... Me veo y luego veo la repetición de la... Y luego veo que volteo, o sea, hace poquito que estaba dando un curso de inteligencia artificial, volteo y luego veo la repetición y volteo y me veo la entrada y digo, puta. Entonces, como que es más duro porque me estoy viendo 200 veces al día y veo que se me está cayendo el pelo y cayendo el pelo y cayendo el pelo. Y yo llevo 200 años tratándomelo de cuidar y con... todos los tratamientos habidos y por haber, y pues bueno, creo que sí sirven, te lo retrasan a lo mejor, pero no, pues no son tan contundentes como el injerto, obviamente. Creo que también hay un tema de autoestima y creo que eso es importante en cualquier persona, o sea, y justo el otro día lo platicaba, puta, a ver, yo mido 1.63, o sea, soy un tapón de alberca, güey, y nunca en mi vida he tenido un problema de que he dicho, soy chaparrito. Jamás, o sea, no me importa. No sé por qué. Hay gente que ese es su mayor issue en el mundo y que se convierte en el problema más grande de su vida y se compran camionetas más grandes para ser. Lord Farquaad, te Lord estás diciendo. Farquaad, wey, se bajan así, güey, para sentirse más grandes porque son chaparritos, güey. A mí me vale. O sea, el tema de mi estatura, cero me importa. Pero quedarme pelón, sí. Entonces es bien curioso porque como hay unas cosas que sí te influyen y otras no. Y la verdad es que yo siempre sí también he estado muy al pendiente de mi imagen física y de mi salud y de cómo me veo y tal. Entonces es muy natural para mí este tema. No, pero qué fregón. O sea, qué fregón que sí lo cuides. ¿Desde hace cuánto empezaste con problemas de calvicie que tú notaste? Pues yo creo que hace como... A los 19 cuando entré en Google. A los 19 cuando entré en Google y el estrés empezó a llegar. No, pues yo creo que como a los 20 y algo, 20 y bajos. Sí, no creas. Y me empecé a poner de que las... Ay, pues para cuidarte, que el minoxidil, que el no sé qué. Luego ya me hice todo. Células madre, células desmadre. Ah, chiste médico. Sí, pero, una disculpa. No, lo hizo bien. Estén tranquilos. Y sí, como que justo les decía, tengo un lunar en la cabeza. Y ahí es tu punto de referencia. Y era mi indicador como lago de Valle de Bravo, ¿no? De que antes muelle estaba lleno de agua y ahorita ves hasta allá. Así. Entonces decía, no, el lunar, puta, me falta un año para lunar. Estaba dentrísimo de mi cabeza, lo veía. Y ahora ya lo veo aquí. Sí, o sea, ya está en mi cabeza. Y digo, no manches. Entonces sí, llevo varios años. Y el año pasado, apunté en propósitos 2023, injertarme. Y...
Y justo me casé y dije, no, pues a ver, bueno, ya tenía planeado casarme, ¿no? No fue tampoco un atropello, pero ya lo tenía planeado. Dije, pues después de casarme, que ya tengo un poco más de calma, de que no tengo que planear boda y luna de miel y tal, me injerto. Entonces, pues estoy rayando apenas así último día del año. Pero lograste el propósito. Sí. Con razón estaba friegue y friegue antes de que se acabara el año. Sí. Ahora ya entiendo, ahora entiendo. Porque era un propósito, no porque no tengas tiempo después. No, ya, ya. Eres igual de obsesivo. Sí, todo tiene sentido, porque eres igual de obsesivo que yo con los propósitos. O los cumplo, los cumplo. Y así, aunque me esté en la rayita, no, sí lo logré en el minuto antes de lograrlo, pero está chido. ¿Qué remedios caseros has utilizado? Pues justo, a ver, caseros creo que no, o sea, les decía, ¿no? De que corta un jitomate a la luz de la luna y baila tribal mientras escuchas, ¿no? O sea, ¿no? Guau, wow, se ve muy ñoño para saber de tribal, no puedo creerlo. Te digo que he probado todo. Sí, ya vi. Pero no, caseros no, pero sí he probado productos tal cual, así como que este shampoo, el shampoo de chile, el shampoo de no sé qué, el shampoo de... puta, del minoxidil, el CBD, el minoxidil tomado, finasterides, células madre. Células desmadre. Todas esas. No, me encantó el chiste, lo voy a ocupar ahora más. Y además siempre voy a referenciar. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Güey, sí, o sea, como que nunca he usado un método casero de úntate una cebolla, pero sí muchísimos productos, que pues... Me imagino que lo que hacen es eso, ¿no? O sea, como que te ayudan a que sea más lento. Sí, no lo sé. Bueno, médicamente lo que hace es ralentizar el proceso, ¿no? Entonces, si te va a caer en un año, puede que se te caiga en 5, ¿no? Y entonces, pero de todas maneras, el proceso no cambia, ¿sabes? Claro. La finasterida y todos los productos que son como más antiandrogénicos son los únicos que detienen un poco más, porque ahí lo que haces es inhibes la hormona y pues es como si ahí sí ralentizas cañón, pero pues también la gente, gracias Google, 4% de los pacientes, ¿no? Puede generar o tener disfunción eréctil, pérdida de libido, depresión severa. Así yo como, ya sabes, como estos de... Sí. Puede generar... Consultas médicas. Así, tómelo bajo su precaución. Pero, y lo leen en Google y dicen, ya no lo quiero porque a todos les pasa. No, espérense, no. O sea, sí. No pasa a todos. Pero sí, es una cuestión que tienen que tener conciencia. Sí. Y las sesiones, no sé si te parece, pero es una... Igual que en toda la información, igual que en todo lo demás, debe de ser toma de decisión consciente sí. E informada. Que en Estados Unidos es lo único que sí les admiro mucho. Eso y que profesionalizan cualquier carrera. O sea, para mí, el que cada decisión que toman, de verdad, se echan un clavado para tomar la decisión sí. Y hacen las cosas informadas. Creo que es lo que debemos de estimular un poco más en México, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, sí, que no sea la y se va con las redes sociales. Que no sea la y se va con las redes sociales, sí. Que pasa mucho. Y San Google, que también, o sea, con todo lo que busques que es médico, siempre qué te hace peligro. Es cáncer. Siempre todo te mueres. Cáncer. Siempre te mueres. Siempre te mueres. Estornudo, muerte. Muerte, sí. Sí, a mí me da muchísimo miedo. Y combinas tres cosas y ya es muerte inmediata e inminente, güey. Sí. O sea, ya dices, sí. Ya me voy a la... Ya sabes, pero está padre. Y... pues qué chido. Lo que vamos a hacer con él es trabajar básicamente las entradas. ¿Qué esperas tú del procedimiento? ¿Cómo esperas que te vas a sentir después? Para que después se lo preguntemos. ¿Cómo te sientes? Y a ver qué dice, ¿verdad? Pues miren, estoy pensando que voy a quedar entre... no sé, como Oscar Burgos, yo creo. Así. Ajá, como, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Como el Buki. Y, ¿no? Jason, y Jason Momoa, ¿no? Ándale. Porque uno de sus papás es ponerse mamado. Pero ya no llego. Ya no llego. No, el nuevo. Sí, el nuevo año que entra. No, la neta es que sí. La entrada es lo único que me... Te trauma. Que me trauma. La neta, aquí tengo pelo. O sea, como que no se le ve el chicle a la Tutsi. Sí. Todavía. Entonces, todavía no tengo esa bronca, pero la entrada sí. Entonces, sí, me gustaría verme como más, pues, menos hasta allá. Como que mi cabeza siempre tuvo pelo más recto y ahora ya es un pico así, ¿no? No, y además tienes baby face, entonces te ayuda porque ya teniendo pelo de nuevo, pues regresas como así. Sí, el niño de 19 años. 5 años. ¿No? Sí. 5, 10 años. Ay, sí, tú ya no, tampoco todo. Estás faltando. Yo voy a seguir mintiendo. Yo voy por todo. Exacto, yo voy por todo. Yo voy a ser un Carlos Meana. Sí, güey, es que cuando tenía 19 y entré a Google, sí era el niño maravilla. O sea, era como, güey, tienes 19, estás en Google y luego dejas de ser tan maravilla. Y ahora ya soy un güey con entradas. O sea, sí, entonces... para ser el señor con entradas. Ajá, ya. Exacto. No, entonces, pues que me regresen tantita de la maravilla. Grítanos desde allá. ¿Qué opinas de que tu marido es pelón? Ah, no entiendo. La neta, a ella le vale, ¿eh? Sí. Es bien linda. Sí. Cuando te aman así es, güey. Así cuando es. Te aman así es. Sí, la neta, sí. Yo soy el más
que le digo, puta, es que ahorita que me van a rapar, no, puta, es que me van a rapar y nunca me he rapado. Y puta, a ver cómo me veo rapado y la frega. Y ella, te vas a ver guapísimo, no sé qué, es lo máximo. La neta, sí. Sí, o sea, qué esposaza, qué esposaza. 0% es por ella, todo es mi culpa. No, es el ego. Todo es la inseguridad. El ego propio. El ego propio, exacto. No, yo te puedo decir, me dicen, pues mi mujer, mi novia es un sex symbol en México, güey, y agarras y de pronto dices. Y te ve, y, ay, estás hermoso. Y yo, pues, ¿a quién estás viendo? Es un espejo. Es un espejo. De verdad que no alcanzo yo a verme dónde estoy hermoso. Pero qué padre que, la verdad es que cuando tienes esta cuestión del amor, y justo también, no es una cuestión de que hay muchas parejas que sí impulsan mucho que se lo hagan, ¿sabes? Desde aquí sí, y eso es algo que está interesante. Muchas de las parejas que conozco casi que se los trae la esposa porque quiere que se vea más joven. Sí, bueno, también tiene sentido, ¿no? Porque creo que mantenerse saludables en pareja es importante para que se mantenga la llama del amor, ¿no? No, y es cierto. O sea, sí creo que la pareja también te estimula mucho. Como siempre he dicho, una buena pareja o una mala pareja influyen mucho en tu vida, ¿no? Cañón. Y qué padre que tengas esto de que no te presionen. Y qué bien que tú te quieras ver que mejor. Sí. Recién casado, porque al revés. Normalmente se lo ponen cuando se divorciaron, ¿sabes? Entonces no se divorcien. En el segundo aire. En el segundo aire ya quien pone ese pelo, ¿no? Pero está padre que lo hagas en un proceso que además estás en un proceso bonito, ¿sabes? Sí. No es de pérdida y lamento y así. Entonces me voy a poner cabello para sentirme mejor. Me siento bien. Me quiero sentir mejor. Totalmente. ¿No? Y eso está fregón. Entonces, pues bueno, vamos a darle, chiquillos. Y pues un gustazo tenerte aquí conmigo. Muchísimas gracias. Gracias.